Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Joven Adventures. El link de la descarga está en el primer video de la lista de reproducción. Ahí encontrarán un video del creador, los enlaces de descargas y un importante mensaje. Empecemos con este capítulo. Bueno, hoy vamos a hablar con el señor Arenque. Si se acuerdan, en el capítulo anterior. La verdad que no he tenido tiempo para... Bueno, 1, 2, 3, no me... Señor Arenque, espera, Pico, espera. Señor Arenque, hombre, Layos, qué alegría verte. Gracias por salvar a mi Pico, o Peco. Te debo una. ¿Cómo? Necesito entregar algo en la Azuliza, jaja, no te preocupes. Pico y yo te llevaremos en un periquete, sí, vamos allá. Tin, tin, y ahí el viajecito épico. No olviden de suscribirse y poner el like para más episodios de Pokémon Joven Adventures. Ahí vemos a la ruta que hacíamos antes, se ve un poco diferente. Y aquí tenemos un nuevo gimnasio. Señor Arenque, el del barco, traigamos la nariz, a ver, traigamos el secreto de ese marinero. Bueno, vamos a hablar, no digas nada, solo tómalo. Sí, es una caña, mucha calidad, espero que tengas una buena pesca. Layo recibió caña vieja, genial. Layo puso caña vieja en objetos clave. Cuando pique, has de tirar la caña muy fuerte o podría escaparse. Miren esto, de repente así. Yo venía por aquí, lo más bien, y... 1, 2, 3, ting. Muy bueno. Se ve genial, eso no han agregado. De ahí que se vean los entrenadores arriba de sus Pokémon, hay un Tentacruel. Más allá arriba recién vemos un Wildmer. Bueno, vamos a ver qué cuentan estos. Estamos reparando el barco que acabamos de recoger del naufragio. Por desgracia el otro barco está muy atascado y no podremos recuperarlo. Es el que, si se acuerdan, la ruta hacia la derecha. Está ahí un barco también ahí. Listo. It's the fucking Ronnie Kick reference. No sé, no la entiendo. Esta referencia sí no la entiendo. La verdad que no. A ver, vamos a entregar esta carta. Miren, está re grande el lugar este. Está gigante. ¿Qué será el centro de Pokémon? El gimnasio. Ah, este es el gimnasio. Gimnasio Pokémon de Pueblo Azuliza, líder marcial. Bueno, aquí tenemos ventaja con los Pokémon tipo voladores. Tienda de artículos de Ciudad Azuliza. A ver qué venden. ¿Qué venden aquí? A ver si hay referencias. La tienda de aquí es nueva. Venden cosas muy interesantes. Hay muchos artículos sobre Pokémon. Son baratos. Tengo poco dinero, pero creo que para alguna que otra cosa me da. Ajá, por 3. Comprar. A ver qué venden. Pokéball, poción, antídoto, antiquemar, antihielo, despertar. No venden grandes cosas. A ver qué dicen esta gente. Aquí en Azuliza están todos locos con la pesca. Han conseguido sacar el barco encallado que había en la costa. Ahora lo están examinando para mandarlo a Portual y repararlo. Y aquí. Chiquisagún, Gun. Vine desde Ciudad Portual para vivir aquí con mi marido. La de vuelta queda la vida. Aunque esto sea una isla pequeña, aquí hay mucho que hacer. Vamos a ver, creo que hay. No hay nada, no hay nada. A ver, aquí sale tele. Aquí tampoco, libros. Bueno, está muerto este lugar. Vamos a otro lugar. Solamente falta explorar. Vamos a centro Pokémon. A ver si para navegantes, si cualquier marinero no está en el puerto a la hora de navegación, puede verse a contratiempos durante su rumbo. Podéis hacer tiempo en el centro Pokémon mientras tanto. Al oeste de aquí hay una cueva. Se puede encontrar rocas raras ahí. Piedra lunar creo que se puede encontrar. Aunque Pokémon esté debilitado para conseguir utilizar las Mo, que sepa. Aunque no, sí.
por ejemplo, está debilitado, ya no puedo estar más en batalla, puedo usar corte, surf, cosas así. Hola, bienvenido, no estás, vamos a curar rápido. Yo tengo mi equipo preparado para subir de nivel. Este es el equipo. Tenemos a Gooper, Seedot, Natu, Mari y Seedot están listos para evolucionar. Les he cancelado la evolución, así que en los próximos nivel que suban están listos para... Y esto, a ver... Layo, ese es Snorlax que está dormido, voy a despertarlo. Bueno, vamos a entrar por un Snorlax. Nivel 15. Vamos a poner la bolsa. Dispara el lodo, a ver. Lengüetas. Pistola, agua. Antojo. Bofetón lodo. Bofetón lodo. Vamos a bajar la precisión. Vamos a bajar toda la precisión. Aún así nos sigue haciendo lengüetazo, con la precisión. Chao, ya valió. Vamos a hacer Seedot, venganza. Me hace falta drenadoras con Seedot. Vamos a la bolsa, Pokéball. Listo, atrapamos a Snorlax. Un día cualquiera en la vida de Snorlax consiste en comer y dormir. Aunque no lo parezca, suele dejarse crecer el pelo en forma de coleta. No. Listo. Medio raro. Vamos a guardar. 1, 2, 3. Listo. ¿Y ahora qué dice él? Dice, muchas gracias, el Snorlax ese ya no me molestará más. Eso sí, ahora tendré que comprar comida de nuevo. Uf, vaya. Vaya rollo. ¿Qué tal? ¿Se había quedado aquí? Se había hecho dueño de la casa. Y este, aquí somos fan de los super torneos. Si quieres entrar, adelante. A ver, ¿qué onda? Sé de información sobre los super torneos. A ver, a ver. Los super torneos son más difíciles que los combates de gimnasio, son muy duros. El primer super torneo se celebrará en Ciudad Portual. ¿Vas a participar? Interesante. Incluso los miembros de las bandas criminales como los Magma y los Aqua pueden participar en los torneos. Genial. Vamos a participar en eso. Creo que Publio y Máximo participarán en alguno que otro torneo de estos. Son los dos increíbles. Los concursos tienen sede en Kalos. En Hoenn ya no suelen organizarse. Todos están locos con los super torneos. ¿Qué tal la referencia a Kalos? Hay 3 super torneos al año. Estos torneos se reparten por todo Hoenn. ¿Listo? Ya vamos a entrar en los torneos eso. Creo que tenemos que entregarle... Aquí debe haber un entrenador, listo. Vamos a ganar el rapidito. Y vamos a ir a explorar la cueva y después al gimnasio, aunque tendría que ir al gimnasio, mirá. ¿Qué pasó? Vamos a ganar el cueva. Un Remoraid. Listo. Creo que ya tiene que evolucionar a Natu. A ver, creo que es mimético. Copia el último movimiento usado por teletransportación. Tiniebla malicioso. Vamos a cambiar, sacarle malicioso. Vamos a poner a Mari para si evoluciona de paso. Impact Trueno. Es de no creer el daño que le hizo. Ya está, ya valió. Derribo. Carga desmedida que también hiere al... Carga desmedida que también hiere al agresor.
carga. Vamos a sacar carga. Aunque con carga podríamos hacer más daño, pero vale. Sí, vamos a sacar. Vamos a poner a. Grimer. Que no, ahí recién nos apareció. ¿Se acuerdan del episodio anterior? ¿Dónde está el Pokémon? Era el que nos habían enviado a PC de alguien porque teníamos todos los Pokémon. Era por eso. Bofetón Lord. Residuos. Y listo. Listo. Primera evolución de este video. Después vamos a evolucionar a. Va a evolucionar Seedot. De Marip. Marip está evolucionando. Genial. Enhorabuena, tu Marip evoluciona a Flappy. Genial. Ha picado uno, es grande. A ver, por allá creo que hay. Dayo encontró polvo estelar. Pescar es vida. No, tú tienes que evolucionar a Satu, pero no sé en qué nivel. Fue la piedra, ¿ver? Mucho más fuerte. Impactor. Con la evolución tiene que quitar mucho más. Un Carvana. Listo, todos impactrenos. Y sube nivel 19. Genial, listo. Vamos a recuperar los Pokémon. Cuestión de segundo. Tinky, tinky, tinky. Acuérdense que aquí no hay reto, no es Harloque, ni Psyloque, ni nunca loque, ni nada. Aquí solamente es disfrutar de este gameplay. Hey chaval, veo tu afán de aventurero de kilómetros. Debes saber que algunas cuevas están muy oscuras y es peligroso explorarlas. Cueva de granito y granante en un lugar, muy tenoroso. Pero es un muchacho tomado máximo lo eliminó en busca del mural, no sé qué. Toma, te regalo la moda de estello para que cuando lo necesites. Cuando lo necesites. Listo. Gracias. Vamos a usarla ahora para iluminar también el gimnasio. ¿A quién? Sí, Dot. Tiene desarrollo, así que chao. Chao desarrollo, aprender a estrella. Hasta ahora no aparece ningún. Ahí están los Arran. Bueno, lo bueno es que no salen Pokémon aquí. Así que no nos vamos a trabar tanto. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí no hay entradas. Bueno, vamos hacia la oscuridad. Bueno, no sé si será un error que no salga un Pokémon. Cuerda huida. Bueno. Ahí está, salió un Pokémon. Y son Zubats. Pistola agua. Y la tío Zep. Los dos al mismo tiempo. Igual le pego. Lo van a derrotar en cualquier momento. Ese Pokémon hasta que evolucione y se vuelve más fuerte. Ahí le tendría que quitar un poco más. Es tipo agua. Tierra. Se tendría que quitarle mucho más. Sí, ya está.
Chao, listo. Pokémon molestos. Miren eso. Groundon y Kyogre. Bueno, ahí venimos con esto. Vamos a explorar un poquito más para... Machop. Vamos a atraparlo. Listo, atrapado, la primera. Porque yo le acelero el video. La verdad. Vamos a escapar. No, huir, huir, huir. Ve. Listo. Ahora sí empezamos a salir más. Ya vamos a ir con Máximo. Esta es la referencia a Kyogre y Groundon. Bueno, el mural de Kyogre y Groundon. ¿Y esto? Ah, genial. Es todo diferente aquí. Bueno, vamos a ir con Máximo. Quedó molesto. Pokémon molesto y va a salir de vuelta. Ah, no, un Sandrio. Listo, atraparlo. Voy a intentar atrapar a todos los Pokémon en este juego. Si bien atrapo fuera de cámara, después voy a mostrar la. Los Pokémon que atrapa. Listo. Y vamos a hablar con Máximo. Cuenta una leyenda ancestral de Hoenn que una vez dos titanes se enfrentaron a muerte. Dichos titanes son los presentes en este antiquísimo mural de piedra, Kyogre y Groundon. Respectivamente. El brutal poder de ambos Pokémon causó estragos a nivel global y la Tierra corrió un gran peligro, ahí lo inventé yo, extremo. Al parecer, una deidad de color esmeralda calmó la ira de estos Pokémon y todo acabó. Mi nombre es Máximo y me dedico a investigar ruinas antiguas y extrañas rocas. Estaba acomodando el micrófono porque se quiere caer. Ahí está. Layos entregó la carta. Máximo, ¿y esta carta? Vaya, gracias. Me ahorraste tener que ir a Ciudad Férica a recibirla. Toma, parece que tu Pokémon te quiere mucho, por lo que voy a entregarte este Pokémon. Layos recibió a Beldum de manos de Máximo. ¿Qué tal? Tu Pokémon tiene mucho potencial. Si sigues así, quizás puedas ser campeón de la Liga de Joven. Bueno, tengo cosas que hacer. Nos vemos. Mural de la catástrofe. Parece que es una representación catastrófica de un suceso pasado hace milenios. ¿Quieres leer qué es lo que pone en el mural? Sí. Las esferas colisionaron y comenzó el principio del fin. Los dos titanes se comenzaron su devastadora lucha sin piedad, causando estragos en las aldeas cercanas al templo. Muchas personas murieron por la cruenta batalla. Qué sad. Pero... Y la deidad verde calmó la ira. Colosal de estos titanes. La ira colosal de estos titanes. No sin antes. El texto está desgastado por el paso del tiempo. No se puede leer más. Y vamos al gimnasio. Excelente referencia a Rayquaza. Y Pokémon. Makuhita. Bueno, aquí lo vamos a apretar a Makuhita. Después. Vamos a enfrentar a una cujita en el gimnasio que viene, creo. Porque son Pokémon tipo lucha. Listo, atrapé a Makuhita. Lo debilité con tinieblas. Y otro Pokémon más. Makuhita es tenaz. Da igual las veces que le venzan, volverá a ponerse en pie y a atacar. De hecho, cada vez que se recupera, acumula más energía para poder evolucionar. Listo.
Y salimos. Vamos a ir a recuperarnos. Yo pienso que con Natu solo voy a ganar el gimnasio que viene. Vamos a ver qué nivel están. Será solo un momento. Pim, 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 pim. Vamos a cambiar los Pokémon de ubicación. Listo, estamos listos para el primer, segundo gimnasio. Pokémon, destello, ¿dónde estaba destello? No, acá abajo. Destello. Ah, malo, malo. Objeto, dar. Datos, a ver qué objeto tiene. Despierta antes del sueño. No dice qué objeto tiene. Semilla milero. Buenas, campeón. Ahora vas a por Marcial, ¿eh? Este tipo es muy duro y bastante fuerte. Pero no es imposible de... Debes usar Pokémon tipo volador y los machacarás. Y lo machacarás. Aquí no. Vamos a enfrentarnos a ellos. Listo, ya valió. Otro macho que más. Nivel 15. Ya lo tengo nivel 20. Creo que con esto los Pokémon a nivel 30 pueden obedecer. A ver. Un Makuhita. Tinieblas. Dos empujos. Tres veces empujón. Y picotazo, chao. Nivel 21. A ver, un poquito. Así podemos ver un poquito mejor. Aquí estás. Hola, mi nombre es Marcial. El mundo me espera como la siguiente gran revelación. Mis Pokémon son de tipo lucha y mi estrategia es la acción física directa. Vamos allá, Marcial. A ver qué onda. No se parecía en nada la mini Marcial ahí. Machoque. Picotazo. Va a morir. Chao. Makuhita, vamos a cambiar para ponerle un poquito más de acción. Pero saben ustedes que más que nada es para que veamos todo lo que trae este juego, ¿no? Para que estemos ahí sufriendo con un... Sí. A ver quién trae. ¡Oh, miren! Un Hitmonlee Shiny. Todos los entrenadores tienen un Pokémon Shiny. Yo pienso que Natu... Un Pokémon Shiny. Picotazo dos veces y nos vemos. ¡Chao, Hitmonlee Shiny! Está horrible, pero bueno. Como decía la hija de Scondang, está horroroso. Me encanta. Bueno, me has machacado. Está bien, toma esta medalla, te has ganado. Lyles ganó 1800 poca dólares por vencer. Listo, ya está. Lyles recibió medalla puño de marcial. Medalla puño de marcial. Con la medalla puño todos tus Pokémon te serán hasta el nivel 30 y podrás usar destello fuera de combate. Acepta este MT también. Lyles recibió MT8. MT Imos. Contiene corpulencia, hace que aumente el ataque y la defensa. Listo, nos vemos. Gracias. Mire, me podría haber enfrentado a dos entrenadores más. ¿Qué pasa?
Wow, combatazo. Mírate, si tienes más músculo y todo. Bueno, vamos a centro Pokémon y a ver qué hacemos ahora. Centro Pokémon. Pim, pirim, pirim, pim. Yo pienso que lo vamos a dejar estar aquí para que no sea tan largo. Y mañana sí o sí tendremos también Pokémon Joven Adventure. Ya derrotamos el segundo gimnasio. Entregamos carta máximo. Referencia a Rayquaza. Exploramos la cueva. Y aquí hay una fucking referencia. Funkin Tostador. Is that a fucking Reonic reference? No sé a qué hará referencia. Bueno, ustedes, que saben, si saben la referencia, déjenmela en los comentarios. Nos estamos viendo pronto en otro episodio de Pokémon Joven Adventures, en un nuevo capítulo. Suscríbanse, like, compartir para más videos. Y como saben, está el torneo de YouTuber, que mañana estaremos subiendo el primer video, haciendo la primera batalla de alianza, que empezamos con The Generation Immortal 117. Apoyen todos los videos, suscríbanse a los tres canales para ser partícipes de un sorteo de pack de bios o si quieren un Gen X. Nos vemos, chau chau.